Bienvenidos, muchachos. Yo pensé que no iban a volver. Anoche se fueron bien servidos y bien tarde. Sí, que le dejemos dinero, no hay problema. Y aunque malgasten su tiempo con el machismo, y aunque nos duela, ya no aplica en estos tiempos. Hemos perdido, aceptémoslo como hombres, porque las viejas... Oye, Juanga, te estás oyendo bien machista, ¿qué pasó? Con las mujeres siempre salimos perdiendo. Y yo sé que muchos machos alfa van a odiarme, pero callar esta verdad ya más no puedo. El sexo débil es ya cosa del pasado. Las feminazis sí dan un chingo de miedo. ¿Qué daño les hacemos con creernos que nos dejen en paz y estuvo bueno? Mi abuelo de seguro se decepcionó de mí. Yo quería ser como él y me agredieron. Yo quise vivir de esta manera. De mi esposa yo acepté las condiciones. No salgo con amigos porque así lo quiero yo. Como un macho que soy, no me pongo a llorar. No llores, no llores. No seas tonto, no llores. Tranquilo, perro, tranquilo. Eres un macho, ¿no? Sí, verdad que sí. Tal vez mañana otra vez cambie todo y las mujeres dejen ya de estar fregando. Querían igualdad y se excedieron para mí. Mi madre a mi papá no lo trataba así. No hay necesidad que nos maltraten. Se entiende que ya no sea tan sumisas. La diferencia que hay entre los machos de antes y los de hoy es que un macho como yo, es que un macho como yo. ¡Pedro Luis!
Hola, hola, hola a todos. Gracias, ahora sí ya tengo el overlay para empezar el stream. Que es algo que ya quería hacer desde hace mucho, mucho tiempo. Pero la neta no se me ocurría cómo. Y viendo bien. Hola, Zaria. Bienvenida, bienvenida. Lichi, bienvenido, bienvenido. A ti ya te di directamente el emblema de VIP, porque la neta es el tiempo que más tiempo me... Es el que más tiempo me ve. Y sinceramente, estrenándolos, pues, fuiste el primero que se me ocurrió darle. Y en segunda, ¿cómo que comernos? ¿Cómo que comernos a Lotic? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos ahí. Ah, sí, también te lo di a ti, Seri. Más que nada, pues, digo, estrenando las insignias, dije... De hecho, solo lo tienen tres personas ahorita. Lichi, por ser el que más interactúa en el canal. A Chap, por las ayudas que me ha dado. Y primordialmente también a ti. Wow.
No, me gustaría comer de un cuerpo. Y si después me puedo comer ese cuerpo, si es mujer, no hay pedo. Es muy distinto. No sé, tendría muchas dudas si ponerme yo de ser el cuerpo. No, estaría complicado. Más que nada toda esa situación. Y eso es algo que sí ya tendría que ir checando realmente. Ahorita, pues ya gracias a Chap, pude configurar ¿cómo se llama? El comando de música para que, en caso de que quieran, ya puedan colocarla. Eso igual va a ser, yo creo que al inicio del stream. Yo no me refería a comerme a la chava literalmente. Yo me hablaba de comer en otro sentido. En un sentido de despedirse de una escena H. Pero también, bueno, ya más adelante que Sari esté más desocupada, quisiera pedirle así banners, pero de Navidad, para ya, para tener, irlas poniendo así como que imagencitas así. Ah. No. Yo no. A la cárcel no me voy. Ahora también ya me estás pasando tu lado horny, Saria. Y óiganme, esa música no ayuda mucho, créanme. Pero ya cuando estés desocupada, ya cuando no tengas tantas comisiones, igual yo no tengo tanta prisa. Y quedan 2 meses todavía. ¿Y si te cumplí, Chap, la petición de irse a comer un Panda Express? Si se puso algo así de... ¿Se compró algo chido? La neta, sí, lo sencillito, nada más para apaciguarse el hambre él solito. Uy, qué bueno. Ay. No, yo en mi caso ahorita me estoy comiendo, ¿cómo se le dice? Mi mamá ahorita que me invitó, hizo calabaza en dulce, básicamente dulce de calabaza. Y sabe genial, la verdad, con tanta leche, es lo único que puedo decir ahorita. Como ahorita pusimos la ofrenda, nuestra ofrenda. Ya para mis cuatro abuelitos, una sobrina y uno de mis tíos, pero pues hizo más de lo normal y nos invitó. Aunque sí, sinceramente es algo que... No sé cómo decirlo, aún así hay días que estoy triste todavía por esas situaciones de ya no tenerlos a mi lado, pero... Pues recordarlos me hace feliz. Pero bueno, lo siento por eso, se me fue la onda. Igual yo apenas vengo regresando de trabajar y... Bueno, como lo prometido es hacer esto, pues lo que quise hoy es ahora sí seguir avanzando al Kirby's. Y seguir ahora sí poder terminarlo, a ver qué más puedo hacer. Yo creo que si más adelante puedo, voy a estar jugando con el Kirby, a ver si creo que si hay uno de Nintendo DS.
No, de hecho eso se pone desde antes. Porque se supone que se pone 4 días antes. No, mis clases empiezan a partir de las 6 de la tarde, así que hoy nada más voy a hacer una horita de directo. Más que nada porque estaba probando las cosas y todo, quiero probarlas directamente en stream real, quiero ver cómo se comportan. Sabes que siempre mis pruebas son en directo. Tengo ahorita una horita. Quise probar esto. Yo creo el sábado voy a hacer otro. No es cierto, el sábado no. A lo mejor sábado o domingo, pero lo hago en la mañana, en la mera mañanita. Para no estar también a los horarios que haga. A los horarios que hagan stream Sari y Chap. Y ahorita yo creo que mis horarios normales van a ser los días miércoles. Igual en la noche. Y sábados o domingos. En la mañana para estar pudiendo jugar en horario coreano y en horario de que ya me voy apenas a trabajar o a la escuela por lo menos para tener, pero bueno, ahora sí, sin más dilación, sin dilatar tanto la cosa, ahora sí vamos a comenzar. Ay, se me oscureció el lugar. Amigos, ahora sí, vamos a empezar con esto, con este jueguecito. Ahora también ya hice el cambio de la escena. Otro pequeño cambio alrededor. Así que, Palermo, así que con esto vamos a parar el bot. Y ahora sí, vamos a comenzar. ¿Cómo lo ves, Lichi? ¿Cómo se ve ahora el nuevo formato? Aunque, digámoslo así, ahorita pues ya nada más. Y ahorita ya tengo voy a adaptar los de abajo, donde ya viene donadores, followers y subs. Esos ya dicen, como ya ven, dicen próximamente, hasta que pueda obtener la media, porque es lo único que me falta. A partir de ahí ya tengo el de followers, recientes followers, quien me dé follower, y en medio va a aparecer la notificación. De hecho, en el otro también me faltó hacer eso. Así que, pues, como lo prometido es deuda, vamos a comenzar. Ahora vamos al 50%, hasta eso no vamos tan mal. A ver, vamos a ver hasta dónde lo dejamos. Un segundo, creo que se me bajó la luz un poco, ¿eh? Un segundito. Ay, no, mucha luz. Ahí está. Tengo que ver también lo de la cámara porque no sé, no me termino de convencer esta cosa. Hoy, como lo prometido es deuda. ¿Qué es el? ¡Ah! ¡Me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué! ¡Y había un diamantito al lado! Tú, desgraciado. No, 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 no me puedo elevar hasta que. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Se trabó! ¡Se me trabó!
Voy. Se me trama esa cosa. Espérame. Ah, se me peló el cohete. No, espérame, necesito regresarme. Ahí voy. Ahí voy. ¡Quieto! Sí, también me gusta mucho la musiquita, es tranquilizante. Ahí va. A ver si ahora sí puedo mantener el modo ninja activado. ¡Ay, güero! ¡Ay! Fuiste inteligente y no saltaste, desgraciado. Te voy a evitar morir. ¡Ay, güero! Este Kirby Ninja me agrada. Ahí vamos. No, espérame. Antes de cualquier cosa, déjame checar si no hay un cristalito volador por aquí. No lo hay. Bien, podemos seguir. Suben. ¡Ah! De nuevo, no. ¡No! ¡Me regresaron! ¡No! ¡Ay, pobre pochito! Se nos va a marear el locochón. ¡Ah, demonios! Otra vez me equivoqué. ¡Oh, diablos! A ver, vamos a esperar a que dé la vuelta. Mira, ahí estaba el cristal lípido que me faltaba. Me gusta la canción. ¡No! ¡Ah! Me atacó. A fuerzas le di. Debo de tener cuidado, soy güero. No. ¡Ah! ¡Sáquese! ¡Ay, güero! Bien. ¡Ay, bro! Desgraciado. ¡Ay, bro! Casi me destrozan. Perfecto, vamos avanzando. No me voy a creer eso de la sonrisita falsa.
A ver, espérame, antes de... ¿Puedo seguir derecho o me falta algo? ¡Muy bien! ¡Ah, miren, manta, me está picando! ¡Ah! Sí me acordé. ¡Ay, güey! Espera, ¿qué? ¡Ah, demonios! ¡Uy, güey! ¡Ah, desgraciado! Tengo que tener cuidado. ¡Uy, güey! ¿Eso es un cristal? ¡No era un cristal! ¡No era un cristal! ¡Me engañaron! Pensé que era un cristal volador. ¡Diablos! ¡Uy, uy! ¡Ay! ¡No! ¡No, se me fue! ¡No! ¡Oh, demonios, mi poder! ¡Uy, uy! ¡No, no, 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 no! ¡No manches! ¡Ay, güey! ¿Podré absorberlos? ¿Me darán algo? Ah, no me dan nada, chale. Ya que sé. ¡Upa! ¡Ah, chale! ¡Uy, bro! No, me matan. No te mueras, no te le acabes la pila aquí. Tenemos modo Pikachu. Ah, mira, no me voy a caer en eso tan fácil ahorita. ¡Diablos! ¿Ahora con qué lo voy a poder fusionar? ¡Ajá! ¡No me puedes hacer nada! ¡Kirby Impact Trueno! ¿Y necesitaré fusionarlo? ¡Diablos! ¡No puedo obtener este cristal! Me adelanté mucho y los destrocé a todos. ¡Demonios! Ah, también podía haber intentado succionarlo. ¡Chale! Se me fue el pedo. ¡Diablo! Se me olvidó esa parte. Sí, obviamente estoy manco, Sari. No soy tan bueno en esto. Esa música sí me gusta mucho. Quisiera tener el otro poder, pero... Espérame, espérame, bombas con electricidad. ¡No! ¡Ven acá! Eso a lo mejor era... ¡Diablos! Ahí les va... Mira otro cristalito. Vamos por acá de este lado. Cristalito, ven aquí. Esto parece como un centro comercial o algo así, no sé.
¿Me servirá para algo el modo foquito? ¡Suben! ¡Otro elevador! ¡Mira! Quinto piso, ranas, ranas rebeldes. ¡Diablos! ¡Ay! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡Sálvame! ¡Sálvame! ¡Me comí una rana! ¿Por qué ranas en lugares congelados? Eso no lo entiendo. Quieto. Quítese. Dices ahí. Por eso es la teoría que este Kirby transcurre en un mundo posapocalíptico de la Tierra. Ah, mira. Estaría genial. Uy, uy. Ah, diablos. ¡No! ¡Maldita sea! ¡No! Pero no, según eso también la teoría es que decían que los... ¿Cómo se llaman? ¿Los Pikmin? Sí, no, los Pikmin. Los Pikmin. Tú, desgraciado, sal de ahí. ¡Diablos! No, tú no tienes nada. Los Pikmin también estaban, ¿no? Se supone que como son criaturas de otros mundos, pues si los registros de la Tierra ya no existen, es por eso, algo así, ¿no? ¡Uy, uy! ¡Casi me come, casi me come, casi me come! ¡Aguanta, aguanta, aguanta, aguanta! ¡Ah! Tenía sus también, ¿qué? ¡Te va! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡Diablos! ¡Maldita rana! Es que se supone que como la Tierra ya no hay ningún ser viviente inteligente, por así decirlo, no hay registros de nada. Entonces, pues cada planeta lo llama como se le antoja o se le viene del huevo izquierdo. O de lo que tengan en ese lugar. ¡Upa! ¡Ah! ¡Diablos! Ya casi voy. ¡Ah, me disparan cañones! ¡What the! ¡Sáquese de aquí! ¡No, diablos! ¡Me equivoqué! ¡Está desgraciado! ¡Ven acá! ¡El motosierra está chido también! ¡Oh, me gusta todo eso! ¿No? ¿Qué es eso? ¡Ah, yo pensé que me había dibujado otra cosa! Una uva, una... no sé. ¿Tendré que hacer algo? Una uva... Ah, una uva, lo otro creo que era esto. Y el otro creo que es esto, porque parece como algo cafecito. Oh, ¿lo tengo que bajar todos? No entiendo.
A ver, ¿esto es una uva? No sé, como una galleta o algo rojo. Y esto sé que entiendo que es una bellota, una castaña de esas. Ah, se supone que es morado. ¿Eso es naranja? Ah, una naranja, cierto. Yo lo veía como esas cosas rojas con verdes. Entonces, vamos a ver. Morado. ¡Ay, güey! Naranja. ¿Y café? Y entonces a lo mejor en el primero también era eso. ¡Uy, uy! ¡Ah! Ahora espera, ahora corre. Tú, desgraciado, muérete ya. ¿Una biblioteca? ¿O es algo de muebles? ¡Ah! ¡Perfecto! Ah, cierto, una avellana. No, el de en medio es el que no identificaba. El... ¡Upa! ¿Dónde crees que vas? ¿Qué es eso? ¡Un sanguchito! ¡Ay, güey! ¿Qué es eso? ¡Guapa! ¡No! ¡Ay, güey! Ok, esa zona ya es eléctrica. ¡No puedo subir! ¡Diablos! ¡Ah, ni se dio cuenta! ¡Chale! ¡Eso es trampa! Espérame, déjame ver si ahí no hay algo aquí atrás o aquí arriba. No. ¡Diablos! ¡Diablos! ¡Sí! Se ve chido esa tele estrella, sí, la neta. No sé a quién se le ve. ¿Por qué no se le han ocurrido antes? Antes hacían, ¿cómo se le dicen? Teles de formas distintas, o sea, entiendo que la forma de caja era importante antes y te daba oportunidad para muchas cosas más. ¡Hija! Ahí está. Ok, pero antes te daba la oportunidad para cosas mejores, no sé. ¡Ah, fuerzas! ¡Ah, fuerzas! Ya tengo algo más. Lo único que se me daría cosa es de que de repente me dijeran que se aparecen cosas detrás de mí. Aunque en realidad no está tan oscuro, más que nada es el brillo de la cámara, pero... Ok, vamos a ver primero de este lado a ver si hay algo. Ok, nada más una comida. Bien, vámonos para allá. ¡Yeeha! ¡Sáquese de aquí!
Ok, no hay nada aquí, entonces vamos para abajo. la cosa que se ve detrás de mí arribida, esa... es esa cosa. ¡Ah! ¡Diablos! ¡Tú, desgraciada! ¿Asustar? ¡Nah! Lo más que podría decirse que se puede llevar un... ¡Diablos! Un susto sería como lo de... ¿Como cuál? Un susto... Ok, ahora sí ya me espantaron. ¿Por qué se cerró el refri? Y lo peor de todo es que la música se empareja. ¡Ah! Me queda una vida, me queda una vida. ¡Ay, güey! No puedo subir, no puedo subir. ¿Con qué lo puedo destruir? Diablos, no puedo destruirlo. No puedo obtener ese cristalito. ¿Por qué no me deja obtener ese cristalito? ¿O será porque tengo que estar en el highway? Ok, rey, vámonos. Ahí sí. ¡Diablos! ¡Ay, güey! ¡Tú saca! No, era más. ¿Me puedo regresar con el rey? No sé, a ver. Ábrese. Corre, 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 corre. ¿Cómo? Corre. Corre como el viento, tiro al blanco. ¡Diablos! ¡Diablos! Ahí sí. Y pómala. Sí, no va. Kirby se pasa de tierno a Kirby cuando se le da. Sí, tienen razón. De repente se pasa de tierno y a veces se pasa de creepy. Lo peor de todo es que coincide con sus. Con las cosas que. ¡Ay, chinga! No manches. Ahora sí no. O me estaba sugestionando que. Qué pinche pedo, pare. Se vio algo atrás de mí. No mames. Ahora sí ya me espanté. Ah, no mames. Aquí ya sigo. Ok. Ah, sáquese de aquí. Adiós. Se pasó de lanza el rey. A ver cómo lo manda. What the?
¿Qué es esa cosa? Parece como un... Se puede. Ay, güey. No. Ah, diablo, lo destruí. Ahí no quería destruirlo. ¡Sáquese! No, diablos. Tú ven acá. No, espero que no. ¡No! ¡Diablos! Ah, no me gusta cuando... Kirby. Ok, ese sonido no me gusta. What the... ¿Qué tranza con eso? Ese gato terrorífico. Puede correr. Puede transformarse en cosas, qué loco. ¿Eso es una bruja? Qué raro. Diablos. Ahí te va el ataque del gato. Ataque del gato. Diablos. Este gatito no salta. Bueno, entonces ahí te va el ataque del pollo volador. Ahí te va el del Angry Bear. Angry Bear. Jeje, ahí va. El ratoncito. No, el ratoncito no salta. Diablos. Magikarp, no sirve. Ataque de la babosa. Jeje. De pollo a pollo. Este va. ¡Pum! Ahí te va el ataque de la princesa Slime. Digo que si ese fantasma se hace un sándwich, que sinceramente invite o que me pase uno. Y que vaya a comprar jamón, porque ya no hay jamón. Dame jamón. No, no, ¡ah! Se mueve. Verde y amarillo. Tenía que venir con los poderes del... Con los poderes eléctricos. ¡Ah, diablos! A ver, espérame. Vamos a ver, creo que sí puedo regresar. Ese me da eléctrico, ¿verdad? Necesito boomerang y electricidad. Tengo electricidad. ¡Ah! ¡Corre! Esa parte parece como de alguna telenovela. De repente... Laura Patricia Gómez Esquivel, tú me engañaste. Y de repente suena esa canción. No sé, así siento que... Así, María la del barrio. Tú siempre fuiste la malvada del lugar. No sé, me suena algo así. Ahí va. Corre pollo. Ay, güey, casi me muero. Corre. Ay, güey.
No me voy a regresar por ese cristal, la neta. Pensé que había algo. No mames, no mames, no, no, me voy a morir. No me fijé que ahí no podía. Me engañaron. Diablos. No, no, ya no. Ya no, ya no, ya no bajo, ya no bajo. Uy, uy. Ah, no va. Oh, uy, uy. Oh, back. Hola, amigo, hola. Gracias por el follow, carnal. Y es lo que no sé por qué no se ha actualizado. Un segundo. No se actualiza, qué raro. Uy, uy. Ah, ya, ahí está, ya se actualizó. Gracias, Back. Gracias por tu follow, amigo, eh. ¡Corre, payo, corre! ¡Diablos! ¡Sí llego, sí llego, sí llego! Ahí está. Oh. No manches. ¡No! 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 ¡Otra vez no! ¡Diablos! Eso no es justo, no es justo. No, tengo perros. Pero no, es un perro chihuahua. Los chihuahuas junto con los... con los xoloscuincles sirven para ahuyentar espíritus. Eso creo. Vamos, sube. Me hicieron tortita de pollo. ¡Ah! Quedó peor que así. Ahora sí. ¡Corre, pollo! ¡Corre! ¡Corre! Estoy desgraciado casi. ¡Hija! Aquí es donde morí. No voy a volver a morir. No voy a volver a morir. ¡Diablos! Aparte, corre, corre, pollo, corre. Ahí está. Ay, estuvo cerca, estuvo cerca. Taxi, diablos. Sí, posiblemente por esa ladra. Aparte de que lo tengo fuera. Es que se tiene que... aprovecho para darle el ambiente de Halloween. Aprovecho, mira, aprovecho las oportunidades. No tengo iluminación RGB para aumentar los FPS, pues pongo... Gracias por el follow. Ah. No, no creo que me jalen las patas. ¡Oh! ¡No estreme! Espérame. Aquí hay uno. Sube, 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 sube. ¡No, diablos! ¡No! ¡No! ¡Diablos, no! ¡Oh! ¡Siete personas! ¡Siete personas! ¡Oh, no va! ¡Perdí! Eso es trampa. Irónicamente no tiene nada que ver ahorita Kirby... de Crystal Shard con lo que estoy con la época, pero algo es algo. Vamos a seguir con el Kirby. Yakut, gracias por la follow, amigo. Muchísimas gracias. Diablos, tengo que iniciar el nivel todo de cero. Qué feo. Diablos. Oh. No, espero que no. Si no, aquí me van a estar espantando. ¿Eso me da poder o algo? No,
Acá, bueno, mi perrito se llama Cacahuate, así que a Cacahuate lo tengo fuera. Tengo fuera el Cacahuate. Espérame. No. Tú ven acá, desgraciado. A lo mejor es el fuego lo que tengo que usar. Así que voy a usar el modo Fénix. Modo Fénix. No mames. No. No. Hermano, no tengo hermano, tengo hermana. Fíjese. Qué raro, no me deja avanzar aquí. A ver, ¿qué diablos está pasando aquí? No, el modo soldador no. ¡Ay, diablos! No, ¿cuál hermano? Diablos, sube. Vámonos. No me espanten, canijos, no me espanten. No hay nada detrás. Esa es piedra. Con una piedra, pero no me puedo. ¿Qué sé? ¡Ah! ¡Diablos! ¡Diablos! Me aplastaron al rey. Pero es que atrás no había ninguno con piedra. Ah, no, sí había uno con piedra. ¿Qué me...? Oh, o quién sabe si podía haber subido. Diablos. Upa. Corre, corre, corre. Mira, aquí sí había piedra. Pero no puedo bajarme del rey. Es lo único malo. No, espérame, espérame. Te voy. Hermano, saluda. ¡Ah! ¿Dónde estás? Desgraciado. ¡Ay, güey! No, si escucho un... o por lo menos un holo, voy a salir corriendo y van a dejar... Van a ver este stream hasta que venga alguien a acompañarme. Por mínimo con un... con una pistola. Y lo bueno es que los bits no los tengo... Que digan los bits, los... Los follows no los tengo con un... Con algo muy distinto. Si no, aquí ya va... Aquí moriría la cosa. Sí, la mesa la tengo... No, espérame. La mesa la tengo aquí al lado. Esa sí es una mesa. Aparte que tengo un arito de luz que me ilumina el camino. Esto no me da poder. Y no me pienso regresar. A ver. Corre, 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 corre. ¿Estas que me daban? Necesito electricidad, amigos. ¡Diablos!
¡Diablos! ¡Ay, güey! No, mi cocina no está tan cerca. Necesito un ataque eléctrico. Véngase para acá. ¿Eso es un gato? ¡Qué raro! ¡Uy, uy! ¡Sáquese! Y tú, ven para allá. Ok, ya tengo el poder doble. ¡Soy un Jedi! ¡Soy un Jedi! Te va, te va, te va. ¡Ataque! ¡Ataque! ¡Ey! ¡Diablos! Ven acá, desgraciado, ven acá. Es hora de que te ataque con mi sable de luz. Ven aquí, desgraciado. Ven acá. Uy, uy, hijo de su madre. Ahí va, ahí va, ahí te va. Te va otro ataque, te va otro ataque. Ataque Jedi. Sí, era con esos dos poderes, perfecto. Bueno, la ventaja de eso es que puedo obtener el otro cristal, que si me muero. Ya estoy mejorando, Cool Dragon, ya estoy mejorando, ya voy bien. Exacto. Ya no muero tanto. El stream pasado sí estaba muriendo bastante. ¡Corre! ¡Oh! ¡Subo cerca, subo cerca! Les va, les va. Sube, amigo, sube. ¡Woohoo! ¡Uy, güey! No, 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 no. ¡Diablos! No voy a llegar, no voy a llegar, no voy a llegar, no me voy a arriesgar, no me voy a arriesgar. Subo cerca, subo cerca. Ya voy bien, ya voy entendiendo. Esto está bien, está bien, está bien. Y voy. ¡No, no, no! ¡Diablos, no! ¡No! ¡Ah! No me dio tiempo de saltar. Ven acá tú. A ver, ahí va, ahora sí, tengo que hacer esto rápido. No me dio tiempo de saltar, chale. No me gustó esa vez. Sí, es que esa parte no da tiempo de saltar. Dato curioso. A ver, nos dice Yacón, dato curioso. ¿Aquí no me muero? No, no me muero. Kirby puede romper un planeta a la mitad de un solo golpe. Ah, eso es cierto. No sé por qué, pero también puede ser lo mismo que Arale. Carnal, ven a jugar. A lo mejor eres menos manco que yo. Ah, corre, 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 corre. Ahí está. Por accidente, GG. Está. A ver, tengo que hacer esto rápido. En cuanto llegue, tengo que mover esto. No, no, regrésate, regrésate. Maldita sea, me dispararon. No me dio tiempo. Una, dos. Corre, 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 Kirby, corre. Sí llego, sí llego. Ay, güey, ay, güey. Estoy a punto de morir.
Esa música no entiendo por qué tan terrorífica. Arma. ¿A dónde? Y ahí va. Tan 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 tan. Y se sincroniza con la canción. Tan 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 tan. Exacto, te marías del. Este es del 64. ¡Diablos! ¡Diablos! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, pollo! No voy a tomar ninguna de esas. ¡Ay, güey! No seas mamón. ¡No! ¡No lo voy a poder! ¡No lo voy a poder! ¡Ay, güey! ¡Diablos! ¡Sube! 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 ¡No! ¡Maldita sea! Exacto, esta se supone que es la tierra del futuro, donde está todo destruido. Donde no debería de haber nada. Sí, sabía que en el último había un cristal también. ¡Ah, qué la canción! A ver, vamos a subir rápido, esta hora debe ser rápido. ¡Diablos! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡No! ¡Diablos, no! ¡Ah! ¡Oh, maldita sea! Y ya perdí la última vida. Por eso dejé el salto hacia hasta arriba. Eso es trampa, no manches. Y otra vez tengo que hacer todo desde el inicio. ¡Maldita sea! ¡Ah! Me lleva la que me... Como diría Homero, ¡me lleva la cachetada! ¡Diablos! ¡Ahí bajan! ¡Uy! ¡Cállese! ¡Esa! Ya tengo el poder, no me falta la luz. Pero es que no encuentro la roca. Es que según esa es con el café, pero el café aquí no hay. O a menos de que sea con espada de fuego. No, nada. ¡Diablos! ¡Ay, güey! A ver, espérame. Esa cosa es de piedra, ¿verdad? A ver. No, a ver. Era el volcán. Ah, puede ser, puede ser. A ver, déjame subir. Piedra y fuego, cierto. Uy, uy. Desde aquí no creo. A ver, vamos a ver. Yo creo entonces si es eso, debe ser de abajo para arriba. Ah, no, no es esta, es esta. Esta sí era. Ay, diablos. Pues no. ¿Cómo se destruye esta mamada? A ver, déjame ver en alguno de los pisos a ver si hay algo. No, está raro. O se tendrá que destruir estas. ¡Ay, güey!
Estos no se destruyen. O a menos de que sea con doble. Ah, a menos que también pueda ser eso. A ver, espérame. Déjame ver si vuelve a aparecer el hacha. A lo mejor es con doble piedra. Diablos. A ver, vamos a probar si es con doble piedra. No seas mamón. Si no, ya no sé qué intentar porque... A ver, ahí va. Tampoco. Por arriba. En esta no hay nada. A ver, vamos a ver en esta. ¡Ay, diablos! Tampoco. ¡Ay, güey! ¡Se me trabó! ¿Qué pedo? ¿Se me trabó? Pues no, al final no entendí. ¿O será que tenga que atrapar alguno para mí? ¿O será eso? Espero que no. No seas mamón que sí es esto. No seas mamón si es eso. Si es eso me voy a encabronar. Pues voy a probar. ¡Ay, güey! ¡Corre, corre, corre! A ver, vamos a probar si es bomba y piedra. ¿Qué hace bomba y piedra? ¡No mames! ¡No mames! ¡Verga! Ay, güey, está así. Está potente, ¿eh? Vámonos de aquí, vámonos de aquí. ¡Vierga! No destruyó nada, ¿verdad? ¡Ah! ¡No mames, no mames! ¡Corre! ¡Kirby, corre! ¡Ya valí verga, ya valí verga! ¡Ay, cabrón! Ok, bomba y piedra sí dan algo chido, pero... Es casi un suicidio esta cosa. ¡No! ¡No destruye ni madres! Ay, güey, estuvo cerca. Dices bomba y fuego. A ver, vamos a probar bomba y fuego. Ay, güey, no. Pues sí, yo creo que más seguro es bomba y fuego porque no encuentro otra cosa. Diablos.
Ahora vamos a bajar aquí. ¡Diablos! Me equivoqué. No, en bomba y fuego me pongo en modo patriota, no sé qué. ¿No? Doble fuego no funciona, doble piedra no funciona, fuego y piedra no funciona. Fuego y bomba no funciona, entonces ¿cómo chingados abro esta mamada? Naranja, naranja, ¿qué es naranja? No me acuerdo que sea naranja. Madres. También lo intenté con la espada y tampoco funciona. Está raro. Está muy raro esto. Ahí se me cayó el audífono. Toxi. Ah, espérate. No, no soy tan loco. Corre. Diablos. Uy, güey. Ahí voy, ahí voy. Sácate. Espérame, 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 que este loco se me lanza. Pescado aplastado. ¡Ah! Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Sí, por eso piedra y piedra y... ¿cómo se llama? Piedra y fuego dan espada. Y con la espada no puedo. Ya lo intenté. Naranja, poder naranja, no me acuerdo qué daba. Ahí sí, ahí está. Vamos a ver, vamos a ver. Espérame, ya aquí me bajo. ¡Sáquese de aquí! ¡Adiós! No sé, no sé. Pero naranja, no, aquí no hay naranja. Bueno, no he visto ninguno que me dé el poder naranja. Diablos. ¡Ay, güey! Oye, este poder está bonito. Es poderoso, me gusta. Llamativo y bonito. Ah, lo malo es que no voy a poder obtener este cristal. ¡Diablo! Se me olvidó que en este cristal a fuerzas necesitaba. Uy, esta cosa es bonita y poderosa. Me gusta el poder naranja. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ah, no, mira, ya solo es una estrella. Ah, lo obtuve tanto que ya no me dio. Uy, uy. Hasta abre la boca para correr así. ¡Ah! ¡Me van a matar! ¡Pocho! ¡Corre, corre, Pocho! ¡Corre, Pocho! Ahí está. Para que no me maten. Modo explosivo. ¡Ay, güey!
¡Mod Explosion! Estoy en Shiver Star, que es el cuarto. No, diablo, regresate. Sí. No, ya morí. No. Demonios. ¿Qué horas son? Ay, güey, ya son las 6. Uy, se me acabó la prueba. ¿Qué cosa es esto que si tengo gente el día de hoy? Les agradezco muchísimo por todo lo que se pasaron el día de hoy, sinceramente. Pero, ¿qué creen? Ay, diablos, me morí muchas veces. Ok, hoy llevo 5 muertes. 5 muertes, ya no me muero tanto, esa es la ventaja. El dilema de todo esto es de que, pues, ¿qué creen? Son las 6 de la tarde. Y lamentablemente, ahora sí, me tocan mis clases. Lo malo. Entonces, el día de hoy yo creo que con esto voy terminando el stream. Espero que... No, son las 6 de la tarde aquí en México. Son las 6 con 5 minutos. Sí, morí 5 veces, Ari. Sí, morí 5 veces. Sí, fueron 5 veces. 5 veces. El combo es gema. Para esa gema es piedra y aguja. Ah, no más. Chale, qué chafa. Sí, yo conté. Fueron 5 veces exactas. Exacto, fueron 5 veces. Ah, naranja. Aguja es naranja. Ah, pues mira, a lo mejor y sí, pero es que no había ninguna, a menos de en el me pase del mundo anterior. Del mundo anterior a lo mejor sí. Chale. Pero bueno. Muy bien, chicos, con esto creo que sí voy terminando el stream en esta ocasión. Muchísimas gracias a todos por haberse pasado por aquí. A Yakun, muchísimas gracias por tu follow. A Back in Time, muchísimas gracias, carnalito. Me la debías. Bueno, no es cierto. Ya, gracias, muchas gracias por tu follow. Cold Dragon, te llegaste casi a la mitad final. Me hubiera regañado más de lo que tienes. Gracias, Ari. De igual manera, pues voy a estar igual en el Discord. A ver qué pasa. Voy a estar escuchando música. Porque casi normalmente no me concentro si nada más veo. Si estoy con el profesor, de repente nada más me estoy así de... Me dormí. Me duermo muy cañones en estas veces. Bueno, no me regañes. Me das consejos. Consejos muy dinámicos. De la forma en la que me lo dices. Nada, necesito canal. Sí, yo sé que soy manco para jugar. Y... Aunque tengo mi 64... Pues obviamente el Kirby nunca me lo he jugado. Si me ves jugando Mario 64, vas a ver. Consigo moneda tras moneda y si quiero juntar todas las estrellas las junto. O Mario Kart, es raro que quede... Bueno, en la 50 y en la 150 es raro que quede perdiendo en las carreras. En 150 sí me vas a ver perder algunas. Pero bueno, muchísimas gracias a todos. Igual, Yakum, muchísimas gracias por pasarte. También a todos los demás que se pasaron aquí. Muchísimas gracias a Sari, Richilix, Jox Falso, WPFD 5555. Muchísimas gracias por estar aquí, se los agradezco. A todos, igual. También aquí están. Ya pude colocar ahora sí mis redes sociales. Mi Twitter y mi Facebook. En Facebook normalmente solo estoy subiendo ahorita videos de cosas de memes o cosas que me gustan. O videos de películas y esas cosas. Gracias, carnal.
Gracias, Yakut. Y en Twitter, no sé qué hacer, sinceramente. Ahí luego me sugieren qué puedo hacer para subir en Twitter. Nada más Twitter lo utilizo para... Antes lo utilizaba para cuando había concursos por alguna cosa, pues me inscribía y de... Dale follow a esto y así. Pero bueno, esta ya es la nueva interfaz del canal. Espero que les guste, espero que también les haya gustado. Pero bueno, sin más por el momento, me despido. Aquí, Lotic. ¡Sayonara! Digo, ok, gracias por los consejos. Y de igual manera, no, aunque sean regaños y todo lo que ustedes digan, los aprecio. Me gusta que me vayan diciendo cómo van las cosas, porque sinceramente hay veces que me quedo perdido y me termino aburriendo del juego. Entonces, es preferible que me diga, ¿sabes qué? Haz esto y hazlo así, para más rápido. Bueno, chicos, nos vemos. De igual manera, más adelante... Al momento de inicio del stream también voy a poder hacer un poco de plática y ya tengo activo el bot de música para que pongamos música en lo que vemos que hacemos. No me van a jalar nada. Si me jalan otra cosa, eso ya lo veremos. Pero bueno, chicos, nos vemos. Bye.